Voy a leerles la carta que Abraham Valdelomar le envió a José Carlos María Degui en 1918. Esta misiva aparece en el tomo 2 de las obras completas de Abraham Valdelomar, que aparecieron en 1988 gracias al trabajo, la edición de Luis Alberto Sánchez. Este tomo 2, que es muy voluminoso, por cierto, Recoge el trabajo periodístico de Abraham Valdelomar, y es en las últimas páginas donde ha considerado en el apéndice epistolar y donde se encuentra la citada carta que leeremos. Estamos en la página 735 para leer esta denda que Valdelomar escribió a María Tegui en la Mauta, y dice así: A José Carlos María Tegui, junio de 1918. Mi querido José Carlos. Es usted el único producto biológico que recibe cartas mías. Mi viaje, como habrá usted visto por los periódicos, ha sido más gloriosa que el de Bolívar el año 23. Tengo un par de maletas llenas de coronas de laurel con cinta peruana. ¿No sabe usted lo fastidioso que es guardar coronas de laurel con cinta peruana? La corona de laurel con cinta peruana es la suprema síntesis de la admiración en estos pueblos. Mis cinco conferencias de Trujillo me produjeron alrededor de cinco mil soles, pero los he votado con la misma facilidad. Hice llorar al público en mi primera y en mi segunda conferencia los llegué a sugestionar tanto que se levantaron de sus asientos y escucharon de pie y asombrados mi voz pastosa y expostulizante, al decir de la industria. Hago aquí un paréntesis: la industria se refiere al diario de esa ciudad. Retomamos la lectura de la denda. Sigo siendo feliz. Oh, José Carlos, tú lo sabes. Tan feliz. Dios, que es mi amigo personal mío, me ayuda y protege, y el ángel de la guarda me tiene una gran estimación. Te mando algunos periódicos. Habla del triunfo de mi gira en tu periódico. Cosío te puede contar la verdad. Lo emplazo al ronco. Es mi riado, y buen César, a que me desmienta. Abraza a Carlos Guzmán, a Ruiz Bravo, a César Nepomuceno Falcón. Y en cuanto al cholito ese de Fernández, que es un farsante, que me ha tomado el pelo y que él y criado y tejada se vayan al pardo. Te recomiendo con todo interés al portador Alberto Mejía, un excelente muchacho, buen pianista. Protégelo y dale la lata. Se ha portado bien conmigo y eso te ha de bastar para quererlo y atenderlo. Te abrazo con toda mi alma, cojito genial. Abraham, el viernes sigo a Cajamarca. Haz anunciar a todos los diarios del norte que representes mi viaje. Búscate al corresponsal de Cajamarca y hazle anunciar mi viaje. Esto se tomó de José Carlos Marietegui, correspondencia. 1915-1936. Introducción, compilación y notas de Antonio Melis, un este, especialista italiano, mariateguista italiano, muy reconocido. Lima, Biblioteca Amauta, 1984, tomo 1, página 3.